Maribel Barajas tenía 25 años. Aspiraba a un puesto de la Diputación Local del Partido Verde Ecologista de Michoacán, unas siglas que acudirán junto con el Partido del Gobierno de México, PRI, a las elecciones del próximo 1 de julio. Su sueño se acabó antes de tiempo, solo 10 días después del inicio de campaña electoral. Esta joven política ha sido asesinada a puñaladas y golpes. Su cuerpo lo encontraron la mañana de este miércoles en un terreno baldío en un rancho de Michoacán. La Fiscalía Estatal ha informado que Barajas contaba con múltiples heridas de arma blanca y que le habían desfigurado el rostro con un objeto pesado. A pocos metros del cadáver estaba el coche de Maribel, un Mazda rojo. El lugar donde apareció la candidata se encuentra a las afueras de la capital del estado de Morelia, en un recinto que cuenta con un corral de toros. Su cuerpo amaneció abandonado entre los árboles de aquel predio. No hay hasta el momento ningún detenido. Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, y el fiscal estatal César Augusto Peniches Pejel se pronunciaron en contra de la atracción federal del proceso que el juez del Fuero Común sigue en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, señalado por el mandatario estatal como el autor intelectual del asesinato de Miroslava Brecht, corresponsal de La Jornada y acusado por homicidio calificado por la justicia local. Después de que un juez federal con sede en Chihuahua resolviera el miércoles que la investigación del asesinato compete a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la Fiscalía del Estado y el despacho del gobernador emitieron comunicados de prensa para cuestionar la resolución. Muere el escritor mexicano Sergio Pitol a los 85 años. Ensayista y traductor, fue galardonado con el premio Cervantes en el 2005. Por muchas décadas, la presencia de Pitol en el panorama literario mexicano fue una ausencia. Elena Poniatowska afirma que eligió el servicio exterior porque fue la única carrera que permitió ganarse la vida viajando. Creo que por 25 años no supimos de él, sino a través de sus cartas, confesó.